Skywalker, tú sabes cómo encontrarlo. ¿A dónde se lo llevó? Ya tengo lo que quería. Has cambiado tu arma. ¿Para qué? ¿Para ser padre? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú de él me has decepcionado. Husk, no vayas tras ella. No acabará bien para ti. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz al Corvus. ¿Sabes que eso la traerá hasta aquí? Cuento con ello. Cuando te dije que podíamos practicar maniobras, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Deja de ser tan carca. ¿Tan carca? Pues esta carca te va a enseñar un par de cosas sobre los ALX y la seguridad. Una llamada entrante del Corvus. Se supone que tu padre no volvía en un par de días. Aiden, aquí es VIP. Te envío unas coordenadas. Tenemos que hablar. Vamos para allá. Tío Sri, qué ganas tenía de verte. Lo mismo digo, Zey. ¿Va todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido. Me alegro de verte, Rip. ¿Dónde está Dell? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata. Algo llamado Proyecto Resurrección. Está desapareciendo gente y la General Organa cree que la Primera Orden tiene algo que ver. Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corvus Impilio. ¿Qué has descubierto? Nada. La nave estaba vacía y todo el planeta ha sido destruido. Busqué por todas partes, pero ni rastro de Dell. Así que miré los registros de la nave y encontré esto. Antes de Pilio, Dell visitó a Azula, un planeta en los límites del sistema. Allí habrá alguien que sepa qué le ha pasado a papá. Eso espero, porque es nuestra única pista. Rip, pon rumbo a Azula. Sí, señora. Dell no está aquí. ¿Te ha enviado para ayudarnos? Seguridad Jinata ha secuestrado ya a muchas familias y estamos desesperados. Alguien intercepta la señal. Son naves de seguridad Jinata. Hombres de Klee. ¿Qué está pasando? Tenemos compañía. Rip, necesito tu experiencia y análisis en el puente. Zey. Sé que es repentino, pero estás preparada. Nos vemos en el hangar. Los azulanos dijeron que Jinata secuestraba familias. Deben de estar buscando más. Así es. Aquí Lima Kai, de la nave Oportunidad, llamando al Corvus. Rendíos antes de que esto se ponga feo. Justo iba a decirte lo mismo. Clef dijo que eras tenaz.
Pero bueno, al menos lo intenté. Hasta nunca, comandante. ¿Cuál es el plan, Aiden? ¿Puedes acercar el Corvus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres, pero no ambas cosas. Veo cazas estelares y transportes. ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. Eso es por ir en esas naves tan anticuadas. Antiguo no quiere decir malo. Si disparan, son peligrosos. Tranquila, mamá. Recuerdo lo que me enseñaste. Derribemos esos cazas estelares. Estoy esperando. ¿Cuál es el plan, Aiden? ¿Puedes acercar el Corvus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres, pero no ambas cosas. Veo cazas estelares y transportes. ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. Tranquila, mamá. Recuerdo lo que me enseñaste. Hey, derribemos esos ala V. Te sigo. Ha caído. ¡Derribemos esos cazas! ¡Hecho! Proyecto Resurrección. Clem lo llama así.
Yo lo llamo por su nombre. Traficar. Convoy destruido. Hoy no vas a secuestrar a nadie más, Lee McKay. ¿Eso crees? Tengo que cumplir una cuota. Si no lo hago aquí, lo haré en otro sitio. No lo creo. No vas a ir a ninguna parte. Tenemos que parar la fracata de Ginata. Reed, atrae sus disparos y atacaremos sus motores. Entendido. Te sigo. Tenemos que parar la fracata de Ginata. Reed, atrae sus disparos y atacaremos sus motores. Entendido. Te sigo. ¡Ah, por el amor del Hutt! ¡Para! Estoy en ello.
aparatos de apoyo abatidos. Hey, estoy de camino. ¡Me han dado! ¡Dime que estás bien! Estoy bien. Ten cuidado. Lima Kai vuelve a por ti. Yo me ocuparé de... Tú ponte a salvo en el Corvus. Sí, señora. ¿Lo has visto, Azula? Ese planeta es una pesadilla. No sé a dónde envió Gleb a esos niños, pero seguro que les está haciendo un favor. ¡Usa el pulso de iones! Bien pensado. Eso desactivará las bombas antes de que exploten. Por la fragata. Mamá, espera. Se acabó. La oportunidad se ha rendido. ¿Qué? ¿Acabo con su líder y se rinden sin más? Puede que les haya dicho que íbamos a disparar todos nuestros misiles de impacto a la vez. Fey, el Corvus no tiene armas desde hace décadas y lo sabes. Sí, bueno. No, pero ellos no. No lo saben. Buen trabajo, soldado. Aún hay más. Nos lo contaron todo. Gleb capturó a Dale cuando se topó con el proyecto Resurrección. ¿Dónde está? No vas a creerme. Aiden, ¿por qué le pediste a Zay que se quedara en el Corvus? Lo hizo muy bien en Azula. ¿Podría sernos útil aquí? Gleb es una parte de mi vida que me gustaría olvidar. Una cosa es que Zay sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara. Es verdad. Al menos nieva. Qué bien. Esto no es nieve. Es ceniza atmosférica. Restos de la Operación Ceniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Aiden, mira. ¿Qué es esa luz? La Primera Orden. Tiene que serlo. ¿Qué han hecho? Vamos. Si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Dale. Podrás volver con la Resistencia y averiguar qué está pasando. Oí que aún vivía gente aquí.
Creía que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo el Imperio. Me equivocaba. Gleb está cerca. Es Gleb. Lo era, más bien. Husk. Tirad las armas. El protectorado ha dejado de resultar útil para el proyecto Resurrección y la Primera Orden. El proyecto Resurrección. Secuestrando niños. Dirás rescatando. Convirtiéndolos en un ejército como jamás ha visto esta galaxia. Jamás. El Senado no lo tolerará. El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son más que cenizas. Las luces rojas del cielo. Preciosas, ¿verdad? La República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos hemos estado preparando para este día. Verás, Aiden. Espero que valores que hoy, precisamente hoy, haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo, nuestro escuadrón, mi familia. He esperado mucho para hacértelo pagar. Primero con Del, así es. Y ahora con tu hija. No, Husk. Averiguad qué saben de la Resistencia y después quemad la ciudad. He tenido que vivir en tu galaxia, Aiden. Ahora te toca a ti vivir en la mía. ¿Luchando contra la Primera Orden? Defienden Bardos y se protegen, pero Seguridad Jinata no está de nuestra parte. Están ocupados machacándose que no nos han visto. ¡Aprovechémoslo! ¡Vamos! ¡Hora de quedarse en la escuela!
Están en nuestro camino. A por ellos. Encuentra un repetidor de comunicaciones. Buscaremos balizas de rescate en la ciudad. Droide, tu turno. Dio, busca balizas de socorro por la ciudad. Refuerzos en la planta baja. Tienes razón. Vamos a por ti. Aseguremos la zona antes de abrir la cápsula de escape. Buena idea. Tengo que recorrer ya.
ese caminante. Es enorme. Está destrozando la ciudad. No podemos luchar contra algo así. Tenemos que encontrar a Zay. ¿Sin más? No está aquí. No te preocupes. Zay es lista y fuerte. La encontraremos. Abrirla, ¿vale? Está vacía. Lo siento. No pasa nada. Está en alguna parte. Solo hay que encontrarla.
¡Hay una tercera señal! ¡Tiene que ser Zay! ¡Está viva, Rip! ¡Y sola! ¡Sigue esa paliza! ¿Quién va ganando? Preocúpate de eso cuando encontremos. Casi estamos. La cápsula de escape. ¿Es ella? No, la baliza está cerca. La habrá arrancado para ponerse a salvo. Las tienen. Si la primera orden se retira, es una maniobra táctica. Van a aplastarlos.